Uno de los ejes importantes de política educativa para el próximo año va a ser el plan de alfabetización en la provincia de Jujuy, porque vuelvo a repetir, está incluido ya en los objetivos de la nueva ley de financiamiento educativo que está pronto a tratarse en el Congreso de la Nación. ¿Cómo se va a aplicar ese plan de alfabetización? Tenemos que cada provincia lo adopta. Yo sé que la provincia de Jujuy, por ejemplo, viajó a Mendoza para conocer con qué plan de alfabetización están llevando adelante. Claro, porque ya son varias, ¿no? Una propia, ¿viste? Sí. Una propia con características propias. Y es interesante que podamos coordinar. Yo le dije a las chicas del Departamento de Educación de acá de la empresa que vamos a tener, le voy a solicitar una reunión a la ministra para que podamos ver, ya se está ideando en el ministerio cuál es el mejor plan de alfabetización para la provincia de Jujuy, y me va a invitar dentro de poco para que podamos compartir, ¿no es cierto?, y dialogar sobre cuál es el mejor plan de alfabetización. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Sobre todo por los últimos datos que se conocen, ¿no? A nivel nacional también obviamente son alarmantes, pero nacional y provinciales en todos lados, inclusive es mundial el tema, ¿no? El tema es mundial. Lógicamente que la pandemia ha llevado una cola que hasta ahora no podemos terminar de utilizar, de cómo es. Vos sabés que en las escuelas algunas docentes me comentaban que como ya están llegando todos los equipos tecnológicos a las escuelas, muchas de ellas han empezado a incursionar en forma particular, sin que nadie se los pida, en los chicos del primer ciclo con la computadora, y dice, es increíble, dice, escriben mejor en la computadora que con el papel, me comentaba una docente amiga. Entonces, todas estas cosas hay que combinarlas, ¿no? No solo tiene que ser el pizarrón y la tiza, sino que también aprovechar la tecnología, que los chicos vuelan en la tecnología desde chiquito, viste, ellos ya te manejan celulares, te manejan todo, así que yo creo que hay que preparar un muy buen plan de alfabetización con capacitaciones específicas a los docentes, lógicamente, en donde se incluya no solo se incluya también lo tecnológico y la conectividad que pronto va a ser en toda la provincia, y podamos seguir avanzando con estos temas.